Sin duda, lo que tiene que ver con el cierre de las campañas que ya en líneas generales han cerrado su actividad. Queda la veda a partir de mañana viernes a partir de las 8. Por eso hemos decidido consultar a un hombre que tiene más de 30 años en la vida política, en la función pública en realidad, en la vida política tiene todavía muchos años más y es actualmente el ministro de Obras Públicas de la provincia, Ricardo Sosa. Ricardo, muchas gracias por estar en Los Turelos. Gracias, Juan. Gracias por la invitación. Bueno, escuchábamos ahí la reflexión del gobernador electo. ¿Qué significa para el peronismo de Córdoba la elección del próximo domingo? Es decir, ¿qué se juega en realidad el PJ de Córdoba, que no está alineado con el kirchnerismo a nivel nacional ni con el peronismo, que está obviamente controlado por el kirchnerismo? ¿Qué se juega el próximo domingo? No, lo que se juega es, digamos, que los ciudadanos de este país van a tener la posibilidad de elegir una fórmula del interior. La única fórmula que no es del AMBA, es decir, del área metropolitana nacional, a donde van a parar todos los subsidios, la contracara del federalismo, está expresada en la fórmula de Juan Schiaretti. El único que no es miembro del AMBA y que es un representante del federalismo para ir a pelear por los subsidios que caen allá y que nosotros aquí pagamos más cara la luz, más cara el agua, más cara el combustible, todo. ¿Por qué? Porque allá quedan los subsidios. Así es, y está acompañado por Florencio Randazzo, un hombre de la provincia de Buenos Aires. Un hombre de la provincia. Que más o menos tiene los mismos reclamos de olvido con esa famosa ciudad y conurbano bonaerense. Bueno, volvamos a Córdoba entonces para repasar un poco lo que ha sido tu gestión y sin duda que la avenida de Circunvalación, la finalización, los tres carriles, es una de las obras emblemáticas del gobierno de Juan Schiaretti, como además he estado en el interior por esto de Freire, los accesos a la ciudad, los desvíos, etc. Pero, ¿qué obra emblemática dirías, aparte de la Circunvalación, dejan para Córdoba, Ricardo? No, bueno, obras emblemáticas hay varias. Una que se ve muy poco, que no es de mi ministerio, sino de Fabián López, pero los gasoductos troncales. 3.100 kilómetros de gasoductos. Están enterrados. Están enterrados. Y están siendo usados en toda la provincia, que si uno compara que para hacer 600 kilómetros de gasoducto, dos gobiernos nacionales demoraron 7 años. Estás hablando del gasoducto Néstor Kirchner, este que viene de Vaca Muerta, que ha llegado hasta ahora hasta Saliqueló. Hasta Saliqueló, exactamente. Nosotros en menos de 2 años hicimos 3.100 kilómetros de gasoducto, que nos ha permitido tener hoy de 6 parques industriales a 54. De manera que, y la Circunvalación, por supuesto, de la ciudad capital es una obra icónica, emblemática, porque le ha cambiado la vida a los cordobeses. Es una inversión enorme de más de 500 millones de dólares, que primero comenzamos con los 17 kilómetros de cierre de la Circunvalación, así es, que hacía más de 50 años estaba allí. Terminamos el cierre y iniciamos la construcción del tercer carril en ambos sentidos, o sea, 60 kilómetros de carril en torno para colocar el tercer carril. Luego, como usted cuando le da acceso a la gente a una mejor vía, obviamente la gente va. Así y empezaron a quedar chicos los rulos de acceso a la Circunvalación. Bueno, allí invertimos desde mediados del año pasado en los 5 rulos, de Juan B. Justo, Capdevila, Rancagua, Camino a San Antonio, Camino a San Carlos, y el 6º es el alto nivel de Ruta 5, ¿no es cierto?, frente al CPC. En Villa Libertador. La salida a Altagracia y Villa Libertador. Bueno, yo hubiera agregado por mi cuenta, como obras emblemáticas, también el Camino de las Altas Cumbres. Me parece que es una obra que disfrutamos mucho los cordobeses porque estamos a un paso detrás de la sierra. Y no sé si la autovía a Punilla, que ha tenido muchos debates y discusiones, ¿cómo le evalúan ustedes? Por supuesto, el Camino de Altas Cumbres es una obra icónica que ahora permite ir atrás de la sierra en pocas horas. Sí. Hemos terminado los sobrepasos, 5 sobrepasos en Altas Cumbres para que el tránsito fluya mejor. Y luego hay 2 obras, no solo una que vos mencionás, 2 obras icónicas más, que es la autovía Ruta 38, que va desde el puente de la Sota hasta Molinari, pasando por el oeste, perdón,
de Vialé Macé, Cosquín hasta Claro, Linares. La que es la conexión de lo que es la ruta Carlos Paz con parte de la zona de Punilla, exactamente. Digamos. Exactamente. Pero todavía queda una zona muy congestionada en Punilla. Por supuesto, porque hoy ya no es, está colapsado eso. Entonces, esto que va a estar más o menos finales de octubre, principios de noviembre habilitada, hasta Molinari, es una obra icónica, es una autovía con todo lo que significa una autovía. O sea, en noviembre tendríamos autovía hasta Molinari, digamos. Exactamente. Está muy próximo ya a Cosquín. Y de allí hacia... Pasamos Cosquín. Molinari está después pasando, de Cosquín. Perdón, correcto. Exacto. Casi que estaba viniendo de allá para acá. Sí. Y desde Molinari hasta la falda o a la cumbre, ¿qué se puede esperar? Ahí estamos trabajando sobre la traza. Eso ya tiene el... Está decidido que la traza no va a ser sobre el costado de la montaña, sino... No, continúa sino... con esta. Ya se pasó todo el proyecto hacia el oeste. Hacia el oeste. Incluso por el reclamo de algunos ambientalistas y estudiamos el tema y realmente es mejor este paso por el oeste. Entonces, eso vamos a Molinari, ahí en esa fecha, entre octubre y noviembre, y... estamos liberando, trabajando para liberar la trocha de Molinari a la cumbre. Bien. Y la otra obra icónica que no se ve es la alternativa Ruta 5, la autovía, que antes de llegar a Altagracia, donde he visto la he visto la traza, con la C45, sí. Sí, correcto. A la altura de Fábrica de Berta. Exacto. Bueno, ahí ingresa hacia la izquierda, sí. ¿No es cierto? Y da toda la vuelta hasta la Paisanita, y de allí retoma y duplica la actual, ruta de la Paisanita Villa Ciudad América. Bueno, voy a contar una experiencia personal que realmente me parece interesante. Es cierto que ustedes han hecho muchas obras, ya repasamos lo que dicen la oposición sobre esto. Y realmente, cuando uno va a Freire, que está a 240 kilómetros de Córdoba, solo tiene 30 kilómetros de autovía, la famosa Ruta 19 entre Arroyito y La Francia. Y hay una traza olvidada que todos los gobiernos nacionales prometen terminar. Es increíble. Simplemente, cuando uno viaja de noche, yo conté en ese trayecto que no está en autovía, es decir, entre San Francisco y La Francia, 60 camiones que me pasaron por el costado con las luces fuertes. Realmente es increíble que no se haya podido. Esa es la un contraste con usted, con lo que ha realizado la provincia. Exactamente. Pero a su vez... nosotros, te agrego... Sí. En el compromiso con la Nación, en el momento durante el gobierno de Macri, nosotros nos comprometimos a hacer la autovía Córdoba-Río Primero. Sí, está hecho. Finales del 19 nosotros hicimos entrega de esa autovía. De Río Primero a San Francisco, 152 kilómetros, sí. Tenía que hacerlo la Nación. ¿Qué hizo la Nación? Bueno, hizo una licitación muy desafortunada. O sea, de Río Primero a Arroyito no hay autovía. Hay un pedazo. Hay un pedacito. Hay, hay dos tramos... discontinuos. Exacto. O sea, son tramos que no van a ninguna parte. Así hay es. Que volver a la ruta vieja, sí. Retomar, volver al pedazo nuevo. Yo he tenido la experiencia de ese acto que hemos comentado aquí, esa de volver de noche, es realmente peligroso para muy los autos. Peligroso. Porque el tránsito pesado que porque tiene, ómnibus y camiones que vienen de frente, correcto. Claro. 60 camiones simplemente de frente, me imagino todos los que uno ha pasado por. Y la otra... asignatura pendiente es de San Francisco a Río Correcto. Cuarto con la 158. Sí. Otra ruta nacional en la sí. cual se ya hablamos con el tema de la ruta. Pero te quería decir que la oposición dice que han hecho muchas obras. Rutas, caminos, duda, acceso no a las ciudades, la circunvalación, pero que le ha faltado humanizar esta gestión. Uh-huh. Es decir, que uh-huh. se han olvidado de la gente en esta gestión, Ricardo. Bueno, ayer creo que hemos visto en los medios inaugurar la sala cuna número 500. 500 salas cuna hicimos. ¿Qué es eso sino humanizar la obra? Permitir que 500 lugares en la provincia las madres puedan llevar a su hijo de 45 días a 3 años, que se los atiendan y que puedan salir a trabajar. Hicimos 8 hospitales y una maternidad en toda la provincia de Córdoba. ¿Qué es eso sino llevar la salud a donde corresponde, a donde está la gente? Es decir, no se puede decir, ¿qué es sino la tarjeta para la compra de alimento? Los miles y miles de tarjetas que tiene la gente más vulnerable para comprar alimento sin intermediario, Juan,
sin intermediario, una característica totalmente distintiva a planes que hay en el resto del país. Se le da a una persona, puede comprar tanta plata de determinados productos y no tiene que irle a pedir a ninguno. Simplemente inscribiéndose y viendo sus condiciones sociales tiene acceso a una tarjeta alimentaria. De manera que no se puede decir que no hemos humanizado los programas hacia la mujer, es decir, la atención durante el embarazo y en el posparto de los niños y la madre. Es decir, es el plan primer paso. 15.000 jóvenes todos los años inscribiéndose para conseguir trabajo, que subsidia el empleo y no el desempleo. Esto contrarresta un poco esa crítica de la humanización. Otra crítica tiene que ver cómo han financiado ustedes todas estas obras en momento que, por ejemplo, este año es muy patente, lo que tiene que ver con la caída en la recaudación, ya sea a nivel de la provincia o a nivel nacional, por la crisis económica, por la recesión que está viviendo la industria y la construcción. Además, una fuerte sequía que evidentemente impactó. Sí. ¿Cómo se financian esas obras y qué deuda y esa deuda va a ahogar a la próxima gestión? En realidad, en estos últimos 7 años y pico, prácticamente dos gestiones nuestras, se ha hecho una inversión de 8.000 millones de dólares en obra pública, de todo tipo. De la obra pública del cemento, camino del asfalto y de los hospitales y de las escuelas, de las 40 escuelas PROA que se están haciendo y estamos ya inaugurando más de la mitad, donde los chicos de secundario van a estudiar ahí biotecnología, software, ¿no es cierto? Y va a tener una salida laboral. ¿Esa deuda va a asfixiar a la próxima gestión? Entonces, estos 8.000 millones de dólares, más del 70% se ha hecho con fondos propios. ¿Qué quiere decir fondos propios? Fondos que surgen del superávit fiscal, que desde el 2003 en adelante viene teniendo Córdoba. Esa es la característica central que no muchos la tienen. Más de 20 años con superávit fiscal. ¿El superávit fiscal qué quiere decir? Que uno gasta menos de lo que le ingresa y lo que le queda sirve para todas estas inversiones y para que también en el mundo te vean y digan yo a esta gente le puedo prestar plata porque tienen cómo devolverla. Y esa deuda que hoy, que nosotros ya venimos amortizando de hace muchos años, está en el orden de los 2.100 millones de dólares. Es una deuda que se paga con 4 meses de recaudación impositiva, una deuda que vence de aquí al 2021. Es decir, y si lo mira... ¿2031? 2031. Ocho años. Exactamente. Entonces, es una deuda absolutamente manejable. Como digo, 4 meses de recaudación, su equivalente para medirla, si la medimos en términos de Producto Bruto Cordobés, es menos de alrededor del 7%. Cuando uno mira la deuda de la Nación, que está arriba del 100% del Producto Bruto, entonces ahí uno dice que es manejable. Esta deuda es absolutamente manejable en una... administración prudente, sin ninguna duda. Nos queda poco tiempo, Ricardo. Sí. Rápidamente, mencionó el tema de la Ruta 19, que dos gestiones presidenciales no la pudieron terminar. La Ruta 158, que debería unir a San Francisco con Río Cuarto, son dos rutas que vinculan algo así como a Brasil con Chile, en lo que tiene que ver con la posición estratégica de Córdoba. Y es lo que va a hacer Schiaretti cuando sea presidente. Bien. Antes de que llegue Schiaretti a ser presidente, ¿le aconsejaría a Yarlora que le diga a la Nación que le traspase esa ruta y las haga Córdoba? Bueno, el gobernador Yarlora tiene sus planes y tendrá que considerar él si le parece correcto o no, puede ser una buena idea. Es decir, pero siempre otra vez lo mismo, el interior pagándose sus obras y nosotros pagándole las obras en Cava. Sí, es cierto, es decir, el presidente estuvo ayer justamente recorriendo una obra que tiene que ver con una variante justamente en una de las ciudades muy próximas a Buenos Aires, es cierto. Para concluir, cuando llegue y se siente el 10 de diciembre la legislatura provincial, ¿cómo quisiera que lo recordaran por lo que hizo o qué proyecto lleva en carpeta, Ricardo? No, mire, mi proyecto es haber trabajado todo este tiempo, haber ganado, contribuido a ganar 2 elecciones últimamente, la de Yarlora a gobernador, la de Pacerini a intendente, y aspirar a que en las próximas elecciones, en el próximo domingo, es decir, los argentinos acompañan la fórmula de Juan Schiaretti, que es el único del interior. Lo que pasa a nivel personal es una anécdota.
Es decir, la vocación es esa y para eso hemos trabajado. Será una anécdota en más de 55 años en la política. Bueno, ha sido un defensor de lo que es las propuestas de Schiaretti.